Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today, darling? Yeah, my day excellent. Okay, you had an excellent day. Very good. It's good to know that. And Jessica, how are you? Good evening, teacher and Good darling. evening. Well, it looks like you Good just evening. took a shower. No. No, you just got No, home then. You just got home. it's my look the Oh. Okay, right. You look very relaxed. And Darling looks like she's going to the beach today, yeah? Darling, se ve como que va a la playa, ¿sí? Bien. Ah, es que tiene un gran calor acá. Sí, no, no, no. Aquí también está haciendo calor, yo estoy sudando. Yeah, very good. Excellent. In Mauricio, Poca Sangre, how are you? I know you're oyente. Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? Doing great. I'm fine. I'm All right. fine. Then, Very good. Excellent. It's good to know that. And Tamara, how are how you? good? I'm doing great. Thank you for asking, Mauricio. All right, and Tamara, how are you? Hi, teacher. Good Hi. evening, everybody. Okay, are you at work? Yes. I'll find. Okay, very good. So you have to work late, huh? Tienes que trabajar tarde. Un poco. Sí, más dinero, more money, yes. Yes. Sí, ¿qué Yes. va a hacer con tanto dinero? Digo yo. Bueno, aquí estamos los pobres, lo puede repartir, puede hacer obras de caridad. Vaya, teacher. Okay, very good, excelente. Bella Martínez, how are you? I'm fine, teacher. My goodness, it's nice to hear you. Es bonito oírte. Thank you. All right. Okay. Today we are going to have a fun day. Well, tell me, how do you feel about the Kahoot yesterday? ¿Cómo se siente acerca del juego de Kahoot que hicimos ayer? ¿Le gustó o no le gustó? Si le gustó, lo vamos a seguir haciendo. Si no le gustó, no. Cuénteme, ¿cómo se sintieron? Presionados, pero sí, es bien, es divertido y sí, a mí sí me gustó mucho. Sí, le gustó Solo mucho. que sí, solo que el tiempo se acaba bien rápido, entonces en todo lo que uno piensa, se acabó el tiempo. Sí, Sí. el tiempo le puse 20 segundos. Pero sí, o sea, es un reto, la verdad que era un reto. Es para agilizarles la mente para que no les dé tiempo a traducir nada. La idea eso era que no estuviera traduciendo. ¿Ves? Entonces, your brain works that way. Si no Sí, traduce, practicamos. entonces ve lo inglés. Well, very good, excelente. And ¿Sí le you were gustó? in the first place, ¿verdad, Jessica? ¿Está usted en el first place? ¿Primer Ayer lugar? estaba, sí, ayer representando a las chicas en el segundo lugar. Quería quedar en el primero, pero lo siento, chicas. Ok. Me gané Mauricio. No, no, no. No, dígale, darle, no hay nada que una hamburguesa doble no arregle. Yes. Muy bien. O una pizza, ¿verdad, Tamara? Con moría de queso. Oh, oh my goodness, ya, ese es otro nivel, ya. Okay, very good, excelente. Bueno, okay, entonces me alegro que les haya gustado y también que me den su retroalimentación para así ver cómo se puede mejorar eso, ¿verdad? Yo creo que el tiempo, 20 segundos, es suficiente. No, con el tiempo van a ver que, oh, okay. Sí, que mucho tiempo está dando, mire, tengo que estar esperando para la próxima pregunta, porque su mente ya va a empezar a trabajar así, de esa manera. Ahorita es como cuando empezó a manejar, que usted va viendo así enfrente del carro en vez de ver allá, ¿verdad? Dice, no, hombre. Y cuando ve los carros que vienen de regreso, piensa que vienen contra usted, ¿sí? O sea, la posición que usted tiene, entonces la percepción, ¿ya? Así es también Kahoot. Pero, very good.
Hoy vamos a ver algo bien importante que es la estructura de present progressive. El present progressive lo usamos nosotros para indicar acciones que están ocurriendo en ese momento, sí, usualmente, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver, como nosotros estamos aprendiendo inglés para el trabajo, lo vamos a ver para indicar acciones en el futuro. Por ejemplo, Jessica quiere decir, bueno, yo voy a tener un nuevo envío el sábado, sí. ¿Cómo decimos eso? Como el present progressive, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, la próxima semana me voy a graduar, ¿sí? ¿Cómo decimos eso? Usando el present progressive. Para eso usamos el present progressive. Y vamos a tener una reunión el viernes en la noche, ¿sí? Y hoy es lunes, entonces estamos hablando de un futuro. Así es como vamos a usar nosotros el present progressive. El present continuous lo vamos a usar para indicar future events. Sí, present continuous lo vamos a usar para indicar eventos futuros, pero vamos a dar un repaso al present continuous como acciones que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, lo hemos visto nosotros, I am teaching English right now, sí, estoy enseñando inglés en este momento, o en el caso de que usted esté tomando una taza de café, I am drinking a cup of coffee, ¿sí? Estoy bebiendo una taza de café. O usted puede decir, I am playing soccer with my little boy. Estoy jugando balompié con mi pequeño niño. O también puede decir, I am having dinner with my family. ¿Sí? Estoy cenando con mi familia. ¿Sí? Lo usamos usualmente para eso, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar de ahí y paulatinamente nos vamos a ir redireccionando para future events, para usarlo en el trabajo, ¿sí? Ok, eso es lo que vamos a hacer. Y antes de eso, vamos a tener unas lecturas para reforzar lo que aprendimos ayer. ¿Qué aprendimos ayer? ¿Alguno que me diga qué aprendimos ayer? Pues solo tengo Darlene, Jessica y Cynthia, ¿verdad? Dígame, Cintia. Me está levantando la mano, Cintia. Yo. Dígame, Cintia, ¿de qué se acuerda que perdimos ayer? No, Ticha. El inter me está fallando un poquito, Ticha. Sí, por rato sí. se queda paralizado usted. Se queda quieto, así como. Sí. Pero algo que se acuerde de ayer, Cintia, algo, cualquier cosa que se acuerde de ayer, que hablamos del clima, hablamos unos, nos pusimos a reír, algo, cualquier cosa que se acuerde de ayer. Hablamos de todas las actividades que realizamos en el trabajo. Ok. Ok, por ejemplo. Era sobre. Utilizamos los adverbios. Los adverbios. ¿Cuáles adverbios usamos, Cynthia? El often. El doesn't. Oh, ese no es adverbio, oh. Cynthia. Ah, esos son ¿cómo se llama? El doesn't y el do son auxiliares. Son auxiliares, very good, sí. El doesn't y el do son auxiliares, sí, correcto. Ok, ¿qué más se acuerdan, Cynthia? El doesn't y el do son auxiliares.
¿Cuándo uso el does y cuándo uso el do auxiliar, Cintia? El do en primera persona y el das en tercera. El das en tercera, sí, he, she, it, ¿verdad? Very good, excelente. ¿Qué más se acuerda, Norma, que aprendimos ayer? Thank you, Cynthia. Aparte de que nos estuvimos divirtiendo, ¿verdad? What is the question, please? Sí, ¿qué más se acuerda usted de lo que aprendimos ayer? Yesterday. All my troubles seem so far away. Yes. Es la canción Yesterday. All my troubles seem so far away. Siga, siga, termine la canción. Bueno, hicimos el examen, terminamos la tarea. Hicimos nuestra aportación de actividades en el trabajo. Sí. El have to, tuvimos una have parte to, de el have need to, el need to, sí. Need to. Okay. Eso es más que todo lo que estuvimos viendo. Acuérdense, sí, acuérdense, hoy vamos a aprender el present progressive para future events. Acuérdense, mañana les voy a preguntar, ¿qué es lo que vimos ayer? Dígame, ok, oh sí, ya, teacher, vimos el present progressive para future events, esto, para que sea una clase así bien divertida, ¿verdad? Que nos dé ganas de estar en la clase, o sea, que todos los días, vamos a ver, que me pregunte hoy, que me pregunte el teacher, yo tengo la respuesta, ¿sí? Que no se siente una clase tan aburrida, y eso. Entonces, acuérdense, mañana le voy a preguntar qué es lo que vimos hoy, y vamos a ver present progressive for future events. ¿Por qué? Porque de esa es la forma como en el trabajo nos vamos a comunicar. Voy a tener una entrevista la próxima semana. Voy a tener una reunión con mi jefe el sábado. Voy a hacer un envío este domingo en la tarde, ¿sí? Para hablar de esa forma, necesitamos nosotros aprender el present progressive. Acuérdense, present progressive for future events. Eso es lo que... Sí. Disculpe, present progressive es igual que con present continuous. Present continuous, sí. Es el mismo present continuous. Es el mismo. Sí. Le estaba diciendo a Jessica, a Darlene y a Cynthia que el present continuous, el present progressive, lo usamos nosotros para indicar acciones en el momento. Lo hemos usado para eso. Por ejemplo, yo puedo decir, I am teaching English right now, ¿sí? El progreso. Entonces se usa el ING. ING, sí. Pero hoy lo vamos a aprender a usar para indicar future events, para indicar eventos futuros. Vamos a usar el present continuous, ¿sí? No para lo que lo hemos estado usando siempre, que es para indicar acciones que están ocurriendo en el momento, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a aprender también los meses del año. Eso. Vamos a aprender. Entonces, dos cosas. Vamos a aprender los meses del año y vamos a aprender el present continuous. Vamos a comenzar con el present continuous, ¿sí? Primero, vamos a comenzar conociendo qué es el present continuous para ustedes. Alguien que me diga qué es lo que sabe del present continuous o el present progressive. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que se le llaman de diferente forma. Present continuous o present progressive. Yeah. Present continuous or present progressive. Yeah. Es el mismo, present continuous o el present progressive. Lo van a ver ustedes así o present continuous. Entonces, ¿qué es el present continuous? Jessica, para usted. Para mí sería como expresar la acción que estamos realizando en ese momento.
Okay. Como usted decía, estamos, bueno, usted en su caso dice, estoy enseñando inglés en este momento. Ok, entonces le podemos decir que the main use es, como usted dice, es para hablar acerca de acciones que están en progreso, ¿verdad? Y rutinarios. Ajá, es to talk about actions, según lo que dice Jessica, about actions that are happening at that very same moment. Sí, básicamente esto es lo que dice Jessica, ¿verdad? Nuestra compañera de clase. Dice que the main use is to talk, the main use of the present progressive. Vamos a poner aquí para, en caso de que alguien va entrando y no sabe lo que estamos hablando. The main use of, decimos, of the present, present continuous of progressive, progressive, ya dijimos que progressive es el mismo present continuous, ¿verdad? The main use of the present progressive or present continuous is to talk about actions that are happening at that very same moment. At that very same moment quiere decir en ese preciso momento. ¿Sí? En ese preciso momento. Yeah. At that very same moment. ¿Sí? Usted, teacher, sí, dígame. Una consulta. Dígame. La primera palabra a menus dice... ¿O cómo se pronuncia? Disculpa. Main. May. Main. La N al final. Main. Main. La N no la escucho. La main. N se pone con la lengua arriba de los dientes de frente y se hace así. Main. Ahí está. Yes. Main. Okay. Use. Yes, entonces el uso principal del presente progresivo es hablar acerca de acciones que están ocurriendo en ese preciso momento, sí. Es lo que nos dijo Jessica, estoy escribiendo lo que Jessica nos dijo, sí. Esta es la definición de Jessica Solano de Juárez. La vamos a patentizar. Y es correcta la vamos a patentizar. De Jessica Solano de Juárez. La vamos a patentizar, sí, correcto, okay. Sí. Okay. Si no, ya le hubiera dicho yo que no, porque bueno, para eso estoy aquí, ¿verdad? Aquí estoy para decirle sí o no. Si sí, okay. Si no. Thank you, yeah. Jessica. Entonces, main use of the present progressive is to talk about actions that are happening at that very same moment. Sí. Creo que no la va a encontrar en el internet esa definición, pero básicamente eso es, ya. Ok, entonces, ejemplo, dijo que, teacher, ¿qué dijo? I am teaching English. Teacher, English. Ok, o I am talking to the teacher, yes. Sí, I am talking to the teacher, yes, teacher. Sí, I am talking to the teacher. Eso sería... En ese very same moment, en ese momentito, es lo que está haciendo Jessica, ¿verdad? I'm talking to the teacher, ¿sí? Entonces, ese es el main use. ¿Y para qué dijimos que lo vamos a aprender a usar hoy? Para describir las cosas que estamos haciendo en el momentito. Future events. Yes, very good, yes. And we're going to use it to talk about future events. Yes. Lo vamos a usar para hablar acerca de eventos futuros. ¿Sí? To talk about future events. Por ejemplo, Norma, ¿qué va a hacer mañana? I tomorrow is my events in a hotel that technology. Vea, cuando yo sea grande quiero ser como usted, yes. Entonces vamos a hacer, vamos a hacer Norma
is having, yes, having dinner. Dinner, yes, is having dinner. Fíjense, lo estamos, voy a poner lo que va a pasar mañana. Yes, with customers at the hotel tomorrow. Yeah, yeah. Ya lo usamos para future event. ¿Sí? Estamos usando el ing que tenemos aquí. Esto, how, ing. ¿Sí? Sí, estamos usando el verb to be, el verb to be que tenemos aquí. Y estamos usando el subject aquí. Pero vea lo que está diciendo. Ya no estoy hablando de en el momento que estamos haciendo esa acción. Porque Norma no está cenando ahorita. Pero estoy indicando que esa acción va a take event tomorrow. Va a tomar lugar mañana. It's going to take place tomorrow. Sí. Entonces, Norma is having dinner with customers. Aquí lo vamos a poner with her customer para hacerlo más así, más personal, ¿ya? Norma is having dinner with her customers at the hotel tomorrow. Tomorrow at the hotel. Vamos a cambiar este tomorrow aquí. Tomorrow at the hotel. Yeah. Aquí le podemos cambiar, podemos poner el nombre del hotel, ¿verdad? Vamos a poner Hilton, aunque no sé si iba a ir, pero no, porque vamos a hacer, no queremos hacer comerciales aquí. Norma is having dinner with her customer tomorrow at a hotel. ¿Sí? Entonces, ya estamos diciendo que ese evento va a ser mañana, pero lo estoy escribiendo ¿con qué? Con el simple progressive. Future. Sí, simple, con el simple progressive. Con el present continuous. Lo estoy escribiendo. Pero para el futuro. Sí, que esa acción va a llevar a cabo en el futuro. Yes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí que hace que esta acción sea para mañana? ¿Qué es lo que usted ve aquí que me indica que esta acción es para mañana? Verbo termina en ing. No, eso sería continuous. Tomorrow. Exacto, tomorrow, yes. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de una oración a otra oración. Entonces, eso. La fecha. Vamos a poner, we use, eso se llama time reference. Yes, we use time reference. Yes, para hacerlo en el futuro, para indicar que esa acción is going to take place in the future. ¿Sí? Usamos time reference. Esos time reference son los que me indican cuándo esa acción va a ocurrir. Yes. ¿Sí? Por ejemplo, después del trabajo, ¿qué hacen ustedes? Cualquiera de ustedes, ¿qué hace después del trabajo? ¿Hace ejercicio o va a la iglesia? O, bueno, aquí en la clase no. Watch my teacher. Yeah, ok. Entonces, eso fue Norma. ¿Ruth me dijo o quién me dijo? Yeah, Ruth. Ruth, ok. Entonces, Ruth is watching TV this evening, ¿sí? Evening. Okay. ¿Qué time reference estoy usando yo para indicar que hoy en la noche, por ejemplo, podríamos haber estado hablando en la mañana, ¿verdad? Para indicar que hoy en la noche Ruth va a ver televisión. Evening. Evening, yes. Porque está de día, o sea, está en la mañana y dice, por ejemplo, Norma, pero ¿cómo teaches si estamos en la mañana? ¿Cómo ya va a estar viendo televisión? Usando el present progressive o el present continuous. No, estoy usando una time reference de evening. Entonces, estoy haciendo la referencia para en la noche que esa acción va a tomar lugar. Y vea, si yo la traduzco, esta dice, esta noche Ruth va
a ver televisión. Sí. Ruth va a ver televisión esta noche. Entonces, acuérdense, no solamente el simple progressive usamos la estructura, ya vamos a aprender la estructura, pero es bien importante que nosotros sepamos acerca de la time reference para que sepamos nosotros cómo vamos a escribir nuestras oraciones o cómo vamos a hablar nosotros, a expresar esas oraciones cuando queramos decir algo que va a tomar place en el futuro, pero va a ser algo continuo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la estructura es así, la que vamos a ver, es el subject. En este caso, el subject sería Ruth, o Norma, o I, o you, o she, o he, o it. Yes. Luego, vea. Luego tenemos, perdón, vamos a poner, luego tenemos plus el auxiliary. Auxiliary verb. Aprendimos que el auxiliary verb era el do y el does, ¿se acuerdan? Sí. Pero como la simple present o el present continuous, la estructura es el verbo to be más el ing. En este caso, el auxiliary verb, ¿cuál verbo es ese? Solo uno levanta la mano, es que todo no lo puedo, solo uno. Progresivo. No, ¿cuál es el auxiliary verb aquí en este caso? Vea la oración y vea cuál es el verbo que sigue después del subject. To be. El verbo to be, yes. Vamos a usar el verbo to be como un verbo auxiliar, no el verbo de la oración. Okay. Este es bien okay. Importante. Yeah. Que el verbo to be es el verbo auxiliar, no es el verbo de la oración, ¿sí? Entonces, el subject más auxiliary verb más el verb. Este sí es el verb, ¿sí? Este sí es el verb, pero es el main verb. Vamos a poner aquí main verb de la oración. Más el ing, ¿sí? Más el ing. Más, ¿cómo le dije que se llamaban esas palabras? Como evening, tomorrow. Time reference. Yes, time reference. Very good. Reference. Very good, excelente. Esa se llama time reference. Yeah. Y aquí lo podemos ver. Entonces aquí Ruth sería el subject. El auxiliary verb sería el is. El watch sería el main verb, sería watch, ¿sí? Main verb. Luego tenemos el ing que tenía este. Luego viene el time reference que es evening. Y ahí tenemos nosotros la oración completa. Ruth is watching TV this evening, ¿sí? Entonces, los ejemplos que le puse era para que usted viera cómo se veía el present continuous para usado como o para indicar future events. Y luego vimos unos ejemplos y hoy estamos viendo la estructura, la main structure de cómo es que vamos a escribir nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok, entonces vamos a ver, voy a hacer preguntas yo. Jessica, ¿cómo me dijera usted, tú vas a ir a la universidad el próximo año? You are going? Yes, you are going. I'm going to go. ¿Por qué going otra vez to go? Espérame, auxiliar más el verbo. The next year. ¿A dónde voy a ir? You are going to university. To that university. To the yes. University. Uh-huh. At next year. Next year. Year.
Yeah, next year. Very good. Very good. You are going to the university next year. See? Entonces, el future event that is going to be taking place es que el otro año, yo voy a ir a la universidad. Yeah. You're going to go to the university next year. Yeah. You're going to go, ¿verdad? You're going to go to the university next year. Very good. Excelente. Oh, you're going to the university. Vas a la universidad. Este vas a ir y esta sería vas a la universidad. You're going to the university next year. Vas a la universidad. Vas a la universidad el próximo año. El otro, you're going to go, vas a ir a la universidad el próximo año. Entonces, las dos son correctas. Nada más, dependiendo de cómo dices. Yeah. Very good. Excelente. Darlene, me va a decir que Jessica, porque como entramos otra vez a la cuarentena, ¿sí? Entonces, me va a decir que Jessica va a trabajar desde casa el próximo mes. Jessica va a trabajar desde casa el próximo mes. Yes. Marcelo le está ayudando, creo yo. Sí, diga Marcelo. Será el sujeto primero, según lo que estoy leyendo. Que sería perfecto, Jessica. Perfecto, sí, así es, sí. Entonces, ¿quién sería el sujeto, Jessica? ¿Ah? Jessica. Perfecto, Jessica. Sí, vamos a empezar por pasitos a pasito, ¿verdad? Pasito, pasito. Lo que está pasando en Darlene es que está tratando de traducir cada palabra por cada palabra, y eso es lo que la está confundiendo. Tenemos que ir por la estructura solamente, ¿sí? Entonces, si yo digo que Jessica va a trabajar desde casa el próximo mes, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir el sujeto. Jessica. Ajá. La auxiliar del verbo, que sería going, que debía ser go o go. Ahora le pregunto yo, Marcelo, ¿cuál es el auxiliar? Bueno. Trabajar es work. Art se debería hacer. Sí, no art. Es el art, ¿no? Porque no digo Jessica, art. Work. Vamos a poner aquí, es que vamos a ver aquí. El auxiliar es, dijimos uh-huh. que era, permítame. Yo creo que ahí está la confusion. Vamos a poner aquí cuál es el auxiliar. No estamos usando el auxiliar, es el to be. Ese es el auxiliar. Uh-huh. Okay. El verbo. Okay, entonces sería Jessica be working. Debería ser. No. Is working. Ok, Jessica es, ese es el auxiliar. No podemos decir Jessica B, no, ni tampoco Jessica R, no podemos decir así, ni tampoco Jessica M. Sí, no, es Jessica is, eso es, el verbo to be es el auxiliar. Jessica is, ahora dijimos que trabajando, ¿verdad? Entonces va a trabajar, para trabajar sería work, pero como dijimos que el work más el ing. Work. Entonces, working, ¿sí? Working, ajá. ¿A dónde va a trabajar? To her house or to that house? No. In the house? No. Perdón, house. ahí le dijeron la respuesta. Alguien dijo. Ahí. ¿Perdón? From home. Very good, from home, yes. Oh, desde casa, okay. Desde casa, desde casa. ¿Cuándo? Okay. This weekend sería. Mes, próximo mes. Next month. Very good. Vean, ahí está la estructura. Jessica is working from home next month. Yes. Very good, excelente. Jessica va a trabajar
desde casa el próximo mes. ¿Sí? Y no estamos traduciendo palabra por palabra, sino que estamos poniendo la estructura. Eso es lo que estamos. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. En este caso, vamos a ponerle otra darling para que tenga la oportunidad de poder resolverla. Entonces, dígame, Jesse, darling, dígame, ¿va a pasar mañana? ¿Va a pasar mañana? Va a pasar mañana, yes. Ajá. Va a pasar mañana. Dice Jesse, dice darling, ¿por qué me pone tan difícil las cosas, Tiche? ¿Cómo se dice va a pasar mañana? Va a pasar mañana. Sí, va a pasar mañana. Ay, no, Tiche, ¿qué es esto? No sé si es is from mom. Ok, vamos a ver, es. Is from month. Month es mes. Mes. Mañana. Mañana. Yes. Good. Ayudémosle porque se ve que días. Tomorrow. Ayudémosle más. Ah, okay. Tomorrow, sí. Esta es la time reference. Very good. Ya tenemos una. Tomorrow time reference. Esta es la última. Yes. ¿Cómo decimos va a pasar mañana? Is going. Is going. ¿Se me fue el internet o se me quedaron callados? Yo puedo leer ahí, dice, is going tomorrow. Ok, pero ¿y ahí qué dice? Ahí dice, está yendo mañana o es yendo mañana. No. Pero lo que yo quiero decir está es. Está pasando mañana. Va a pasar ocurrir, mañana. Va a pasar mañana, sí. Ok. Uh-huh. En primer lugar, ahí tenemos el es. ¿Y el es qué es? Es un auxiliary verb en la estructura, sí. Entonces, antes de él tiene que ir algo. Yes, very good. Perdón. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo, el verbo principal? El main verb. Que va a ir mañana. Va no, mañana. Yo no dije ir. Pasar, ni a pasar. Va a pasar, yes. Va a pasar, ok. Es from, no, from. Happening. There we go. Yes. El verbo es happen, ¿verdad? Happen es pasar. Pero como necesito el main verb plus el ing, entonces tengo que tener aquí esta. Happening. Yes. Happening. Y como esto tiene happening, yes. Happening. The verb is happening tomorrow, ¿sí? Va a pasar mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Un evento, cualquier evento. Como it, lo usamos para cosas, animales o lugares. Yes. Entonces, it happening tomorrow. It is happening tomorrow. Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces, darling, todavía vamos a darle otra oportunidad. Sí. Por $1,000,000. Yeah. Sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué podíamos decir? Vamos a decir que Norma tiene que irse, ¿verdad? Vamos a decir que Norma va a salir en un minuto. Primero sería Norma. Very good, ya vio, ya estamos aprendiendo. Excelente. Okay. Norma, yes. Y después, ¿qué sigue? Norma. En la estructura, fíjense, son la estructura, vea, y siga los pasos. ¿Qué sigue después de Norma? Is. Is, very good. Verbo, el auxiliary verb. Y el is va con she, he or it. Very good. Norma is, ahora necesitamos el verbo principal. El verbo principal. Que indica que ella va a salir. ¿Cuál es el verbo que indica salir? No de ir, ¿verdad? Go, no. Salir. Ni de venir, come, no.
Es de salir. ¿Cuál es el verbo de salir? ¿Todos se quedan callados? Out. ¿No? Eso es lo que nos me falta, aprenderme. Out es fuera. ¿Era get out? Out es fuera. Living. No, pero ahí escuché el verbo. Ahí lo escuché. Open. No, no, open. Ahí las señoritas. Yo creo que es... Live. ¿Ah? Live. Live, yes. Live. Este sería el verbo, sí, oh. Live. Pero a ese verbo le tenemos que poner ¿qué? Living. ING. ING, sí. Living, yes. Living. Very good. ¿Ahora? Fiebrita. Qué rico, sí, qué rico. Esto es bien rico. Very good. Yes. Living, ajá. De ahí sería in. In, yes. One moment, one minute. En un minuto. One minute. Sería. In. En un minuto. One moment. In a. Acuérdense, usamos el artículo a, no one. In a. Minutes. Yes. Ok, Norma is living in a minute. ¿Sí? Norma va a salir en un minuto. Yeah. Ok, eso. Por ejemplo, le llega alguien y le dice, mire, Jessica, I need to talk to your boss. Oh, my boss is going to leave in a minute. Ok, just a minute. Mi jefe va a salir en un minuto. En el futuro, ¿sí? Futuro evento. Yeah. Ok, entonces... seguimos, darling, con usted. Vamos a ver este salir. Vamos a ver de la llegada. Vamos a ver para practicar esto. Okay. Norma nos invitó a una fiesta y pues nos llama y dice, hey, teacher, ¿dónde están ahorita? Y nosotros le contestamos, vamos a llegar a las 6 de la tarde. Vamos a llegar. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Vamos a llegar a las 6 de la tarde. Vamos es como camón. Sí. Escuche, llévese la estructura. Primero, paso por paso, la estructura, estructura, estructura. Vamos a llegar a las 6 de la tarde. Aunque se diga difícil, pero si sigue la estructura, se le va a hacer más fácil. ¿Qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? Sería con is. ¿Por qué is? We, perfecto, sí, we es el subject, sí. Como decimos vamos, quiere decir que yo y usted, vamos, ya. Yeah. Ahora, sí, ¿qué sigue después? Yes. Démosle tiempo a ella para que piense. Entonces, ¿qué sigue después del we? We are. Darling, ¿qué sigue después del we? Quiero ver. Sí. En la estructura, darling, ¿qué sigue después del we? Sería is. Entonces, para conjugar el verbo to be, decimos we is. We are. Darling, vamos a escribir aquí, espérame, vamos a ayudar en algo, porque creo que ahí donde está el problema es la conjugación. Mire, el verbo se conjuga, I am, ¿sí? You are, he is, she is, we are, y esto escríbalo en su cuaderno, we are, ¿sí? We are. You are y they are. Este es como conjugamos nosotros el verbo to be. Ya se le voy a. Este es como nosotros conjugamos el verbo to be, darling. Entonces, escriban en su cuadernito. Esta es la conjugación del verbo to be. Entonces, basado en esto, darling, si nosotros tenemos aquí el subject we, ¿qué forma del verbo to be voy a poner aquí?
We are. Very good. Yes, we are. Ya tenemos las primeras dos partes. Tenemos el subject y tenemos el auxiliary verb, que es el verb to be. Entonces, como esto dice, vamos a llegar. Yes, vamos a llegar a las 6 de la tarde. Entonces, 6 de la tarde. Ahora tenemos el we are. Ahora necesitamos el main verb. ¿Cuál es el verbo llegar? Llegar. Sí, llegar. ¿No? Okay, ayudémosle. ¿Cuál es el verbo llegar? Arrive. Arrive, yes. Arrive. Arrive. Este es el main verb, pero la fórmula dice, la estructura dice que tengo que poner el main ing. Verb plus el ing. Entonces, arriving. Yes, arriving. Yes. Entonces, we are arriving. Ahora, ¿a qué horas vamos a llegar? At, es el auxilio, es el, la preposición que aprendimos at, in, and on. Ah, no, eso lo aprendieron en el primer módulo. Yo no estuve con ustedes. Ok, entonces el bien. At, yet, six, at, six. ¿A qué horas? 6 p.m. Very good. Yes, yeah. Y ahí está la estructura. We are arriving at 6 p.m. Vamos a llegar a las 6 de la tarde. Para future events. Yeah. Okay. Darlene, ¿estamos bien ahí? Es que me cuesta un montón. Sí, sí, no la voy a dejar hasta que no me haga la oración. Así okay. Es que le voy a dar otra. Okay. Okay, entonces vamos a ver. El doctor me va a ver a mí después. He is. El doctor me va a mí a ver después. El doctor. Son de colores. Esto y esto. Ok. El doctor me va a ver a mí después. ¿Cómo dijera eso? That doctor. Very good. Uh-huh. The doctor. Yes. The doctor. Me va a ver después. Yes. The doctor. Ahora. ¿Qué sigue después del subject? Ve aquí cómo conjugamos el verbo to be. Sí. Y dice the doctor. ¿Cuál? Sería you are. ¿Por qué you are? ¿El doctor no es el you? El doctor sería he is. ¿Cuál, perdón? He is. Yes, the doctor is. Very good. The doctor is. Ahora, el main verb. Deber. Yes. Ver. Ayudémosle a darling. Look. Sí, o look. Look. Sí, sí. No, look, sí. Look, no, sí. Yes, sí. Sí. Ajá, le ponemos el ing, seeing. Sí. No, signo, no, signo. Seeing. Sí. No, no, sing tampoco. Seeing. Seeing. Yeah, seeing. No, see, no es sing. It's seeing. 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 Yeah, the doctor is seeing. ¿A quién? Darlene, ¿a quién va a ver el doctor? I am. Yo soy. Ajá. I am, yo soy. Okay. Esto. ¿A quién va a ver? A moi, diga. Diga, a moi. A moi. A moi, sí. A moi es sería, me.
Is doctor is seeing me. ¿Cuándo? After. Por la mañana, dijo, ¿verdad? No. Por la mañana los pajaritos cantan. The doctor is después. Seeing me. Esta es una preposición que aprendimos después de. ¿Alguien se acuerda de las preposiciones? Después de. O sea, the hospital is. Está después de la gasolinera. Next to. Next, next to. Next. Yes. Next. Yes. The doctor is seeing me next. El doctor me va a ver después. Yeah. It's seeing me next. Entonces, esa es la estructura. The doctor is seeing me next. ¿Ya? Entonces, sí, estamos viendo aquí a minute, es el time reference, at 6 p.m., time reference, next, it's time reference, tomorrow, time next, time reference, next month, time reference, next year, it's time reference. Yeah. Entonces, todos esos son time reference. Y estamos usando el verb to be como auxiliary. Estamos usando los main verb plus el ing. Ok. Entonces, el time reference puede ir en cualquier parte. Lo vamos a poner al principio. Sí. Entonces vamos a decir, Darlene, vamos a decir, es que no sé que Darlene está trabajando, Darlene. No. No. Ok. No está, está en la clase. Entonces, ok. Entonces vamos a seguir con usted. Vamos a decir, esta noche, vamos a decir, esta noche voy a caminar a casa. Esta noche voy a caminar. This night. Yes. El subject sería esta noche. Esta noche, esta. Is this night, teacher? No. No, no, it's this night. Hemos aprendido, por ejemplo, cuando usted llega a la clase y dice, teacher, buenas noches. Yes. Entonces, darling. Is good evening? No. No, no dice, no es buenas noches. Esta noche, yes. You are good evening? No. No. Okay. ¿Alguien le puede ayudar? Good night. This evening. Very good. Yes, this evening. Yes. Voy a caminar a casa. I go. I am walking. I am working. This evening, I... Yes. This evening. Sí. Gracias, mi niña. I am.
I am walking. ¿A dónde? Home. I'm walking home. Yes. Very home. Good. This evening I am walking home. Very good. Ahí estamos. Okay. Norma, dígame, el próximo año voy a ir a la universidad. I'm... El próximo año. Estamos poniendo el time reference at the beginning of the sentence. Okay. I'm is going to... I'm is going to... ¿Alguien le puede ir a Norma? Next year. The next year. Okay, next year, yes, next year, yes. Next year. Year, yes. Next year. Mm-hmm. I'm going to university. I am going to the university. Yes, uh-huh. Next year I'm going to the university, yes. Eso es, ¿eh? Próximo año voy a ir a la universidad. Sí, voy a ir a la universidad. I'm going to the university. Mm-hmm. Okay, so entonces vamos a recap lo que hemos aprendido hasta ahorita. Dijimos que el time reference es la palabra que nosotros usamos para indicar el tiempo en que esa acción va a llevar a cabo y la usamos al principio o al final de la oración. Luego decimos que para indicar un evento que va a tomar place en el futuro, usamos la estructura subject plus auxiliary verb. En este caso, el auxiliary verb es el verb to be más el main verb y más el ing más el time reference, o el time reference plus subject plus auxiliary verb plus main verb. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido ahorita. Y también al principio dijimos que el main use del verb to be, de la simple present progressive o present continuous sentence, is used to talk about events that are happening in, at the very same moment, en ese exacto momento. Y que nosotros lo íbamos a usar para indicar future events. Yeah. Y para indicar future events, usamos el time reference que hemos aprendido. ¿Sí? Eso es lo que hasta ahorita hemos aprendido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos aprendido? Si ya queda muy claro, dígame para darles otra explicación. Porque sí, es importante saber usarlo, esta estructura, para poder nosotros hablar de los eventos en el futuro que van a ocurrir en nuestra compañía. Si no, no vamos a poder indicar esos eventos en el futuro. Acuérdense. Sí, disculpe, ¿cómo determinar o diferenciar? La estructura yo la comprendo, okay. Pero next year no era al final, porque es al principio. Si el subject soy yo, porque yo voy a ir a la universidad el próximo año, estoy confundida en ese aspecto. ¿En qué aspecto, Norma? En que en esa oración el subject, según lo comprendo, soy yo, porque yo voy a ir. Yo estoy diciendo, sí, que yo voy a ir. Sí, correcto. Pero sí, está next year antes. No, pero el next year es no puede time... ir al final. Sí, next... pero no puede ir al final en esta oración, así como yo la hice. Sí, no. O usted en lo que se equivocó fue en la estructura de la oración. Sí. Pero entonces el subject es el es la time reference. No, time reference es time reference solamente. El subject va al principio. Perdón,
el subject, va en el subject es el I, este. Yeah, ese es el subject. Claro. Ahora, esto nosotros lo podemos usar, lo puedo poner allí, ¿sí? O lo puedo poner aquí, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Ah. No hay ninguna diferencia. La única es que eso me confundió. Si ya lo pongo yo aquí, lo tengo que poner con minúscula, next year, ¿sí? Porque no va al principio de la oración. Ya cuando va aquí enfrente, ya lo tengo que poner con mayúscula, ¿sí? Aquí, next year, I am going to the university. O I am going to the university next year. Lo puede hacer de igual forma. Pero el time reference no va a ser el subject, si lo pone al principio. Ok, thank you. ¿Sí? Eso es. Entonces, vamos a ver, Norma, como dice que está, vamos a ver, diga que va a juntarse o va a reunirse con Darlene en el aeropuerto mañana. Ok. Acuérdense, puede usar el time reference at the beginning or at the end. No, no, it doesn't matter. It doesn't make any difference. No hace ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces usted lo arrange como usted lo prefiera. Darlene and me? No. Sí, ajá, usted se va a reunir con Darlene. No lo puedo. Sí lo puede, nada más que lo está traduciendo. Sí lo puede. Cuando se lo escriba yo voy a decir, sí, teacher, eso yo cada rato lo uso, teacher. Sí, eso. Trate de no traducir en su mente. Solo en el aeropuerto. Solo, vea, solo siga las instrucciones que hemos aprendido y eso es todo. Entonces, diga, ok, voy a poner el time reference o voy a poner el subject primero y pongo el último time reference. Darlene. Lo que usted quiera. Entonces, usted es la que Darlene se va a reunir is... con Darlene. Usted es la que se va a reunir con Darlene, no Darlene con usted. Yeah. Ok. I'm. Very good, ¿sí? I am. Yes, I am. Yes, ahí estamos is, bien. Subject. Subject. I am is. Escúcheme, Norma. I am. Ok, ahí estamos con el subject y el verb. Ya no va a meter otro is ni nada más. Ya metió el I am. Es todo. ¿Sí? Ahora, okay. ¿Qué sigue? Darlene. April. No, ¿qué dice la estructura? ¿Qué es lo que sigue? Ay. Sigan la estructura, no sigan lo que ustedes tienen, sigan la estructura solamente. ¿Qué sigue después del verbo? El main verb. Main tomorrow. Verb, sí. El main verb, el tomorrow no es el main verb. No. ¿Cuándo es que nos vamos a reunir? No, ahorita no estamos ahí, eso no. El main verb no tiene nada que ver con cuándo me voy a reunir ni nada de eso. No. Main verb, ¿qué es lo que voy a hacer yo con Darlene? A reunirse. Entonces, ¿cuál es el verbo de reunirse? Reunir, pues sí, ese es el problema. No es el problema. Es que es que su no mente. Me lo puedo. No, sí se lo puede, sí se lo puede. Ok, gracias. Sí se lo puede, yes. Cuando lo escribimos ahí, va a decir usted, sí, ya, teacher, ya lo tiene razón. Sí, ya sé, pero no lo había visto ese tipo de, desde ese punto de vista. Ok. Entonces, ¿cuál es el verbo? Hola. Buenas noches. Reunirme. ¿Alguien que le ayude? Ayudémonos todos. Sí, reunirse, verbo reunir. Meet. There we go. Ahora dígame Norma si no conoce ese verbo. Ay, cómo no. Ok. Ahora, ¿qué le pongo? Tengo que poner al verbo ese. Meeting. ING. Yes, ING. I am meeting. Ahora sí, ¿a quién? Meeting. ¿A quién?
darling. Darling, Darling, yes. I'm meeting darling. In airport. No, in. At. Okay. At airport. The airport. The airport. Airport. Yes. ¿Eh? ¿Cuándo? Tomorrow. I forget. Tomorrow. Tomorrow, yeah. Okay, tomorrow. Yeah, no está fácil eso, Norma. Si lo seguimos, si lo seguimos paso a paso, paso a paso. ¿Qué es lo que necesito aquí? ¿Qué es lo que necesito aquí? ¿Qué es lo que necesito aquí? Vamos a hacer más ejercicio, pero le voy a pedir a cada uno de ustedes que me hagan unas 5 oraciones después del break, ¿okay? ¿Ok? Vamos a tomar un break para que vayan a descansar, tomar aire fresco y regresamos en 10 minutes, ¿ok? Ok. All right, enjoy your break. Thanks.
Hello. Bien orgullosa cuando comenzaste tu clase. Y ya no vamos, mira. Hello. Hi, how was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Rico. Hey, Rico, very good. Eso ya parece, ya parece un comercial del café Rico. Ah, delicious. Delicious, yes. Very good, excelente. All right. Y vamos a hacer unas prácticas con de los time expression y el progressive. Present progressive o la estructura del present continuous para que tengamos más o menos, no sé, a usted cómo le le parece, lo domina ya, Jessica. ¿Sí? Yo creo que ya con la estructura, ya haciendo ejercicios, se nos puede ya familiarizar, ¿verdad? Vamos sí. A hacer entonces unos hágame unas tres oraciones, a ver cómo estamos. Y Marcelo, ¿usted cómo se siente? Bien, solo tenía esa duda de la misma duda que tenía Norma, porque se había ido al principio y yo al final. Pero de ahí ya le ha, como dice Jessica, ya creo que con la práctica. Ok, hagamos entonces unas tres oraciones, a ver cómo nos va. Y Cintia, ¿usted cómo se siente? Todavía me cuesta un poquito, Kicha. Ya más que todo, que algunas palabras no sé cómo se escriben. Por ejemplo, ¿qué palabras? O sea, en estructura, yo sé, o sea, el orden de la oración, sí. Pero digamos así como usted dijo, voy a ir a la universidad o cosas así de lo que estaban diciendo de las oraciones, me cuesta un poquito cómo se escriben. Ok. Ok, entonces en el uso de los verbos. Yo creo que la confusión está en que quiero usar el verbo como el main verb. Por ahí está la confusión y no lo veo como un verbo como un auxiliar. El verbo to be solamente está ahí como auxiliar y ese es el que auxilia para indicar que la acción está ahí, va a tomar place en el futuro. Sí. Por ejemplo, para decir voy a comer. Sí, voy a comer. O voy a estar comiendo con mi familia. Sí. Voy a estar comiendo con mi familia. Y decimos I am, yes, eating, sí, I am eating, sí, entonces, esto sería, si no le pongo una time reference ahí, diría, estoy comiendo, sí, eso sería, estoy comiendo, ¿verdad? Pero como queremos usarlo para el future reference, entonces, I am eating, y ya le pongo con quién, with my family, yes, with my family, ahí viene el time reference. ¿Cuándo? This evening. Yeah. Esta noche. Yeah. I am eating with my family this evening. Voy a estar comiendo con mi familia esta noche. Sí. Voy a estar. Entonces, ¿dónde está el voy? Está el I am. Sí. Ahí está en el I am. I am eating with my family this evening. Voy a estar comiendo con mi familia esta noche. Entonces, si sigue la estructura, se va a dar cuenta que los verbos, los main verb, es lo que voy a estar haciendo, la acción que voy a estar realizando en el futuro. En este caso, la acción sería comiendo. Y eso es donde tiene que fijarse. ¿Y usted, Norma?
Norma. ¿Perdón? Sí. Ok, sí, dígame cómo se siente con la estructura. Ok. Está lloviendo fuerte, ¿verdad? Aquí ya se acaba de ver. Sí, se vino de repente. Se vino. Alguien abrió la... Alguien abrió el chorro. Sí, ajá. Ok, entonces... Vamos a escuchar la estructura que tiene Jessica y tiene Marcelo. A ver cómo nos va. Jessica, dígame cuáles son sus oraciones. Ok. Dígame primero en español qué es lo que va a escribir. Voy a escribir. Mi hijo jugará fútbol el próximo sábado. Ok. Entonces, eso jugará. Va a estar jugando. Ah, perdón. Mi hijo estará jugando fútbol el próximo sábado. Ok, sí, ajá. Mañana tendré una reunión vía Zoom. Okay. Mañana tendré una reunión vía Zoom con la Cámara de Comercio. Ok. El embarque arribará a Puerto Cajutla el próximo domingo. Okay, bueno. My son is playing football next Saturday. Yes, my son is playing football next Saturday. Soccer, ¿verdad? Soccer. Ah, okay. Soccer player or only soccer? Is playing soccer next Saturday. Okay, soccer. Dijo next Saturday or this Saturday? Next Saturday. Next Saturday en inglés quiere decir que no va a ser este sábado, sino que va a ser el próximo sábado. Yes. Okay. And I am meeting via Zoom, Cámara de Comercio, tomorrow. I am meeting Cámara de Comercio on tomorrow. Okay. The shipment is arriving at the Cajutla port next Sunday. Very good. Excelente. Sí, yo creo que ya está claro para usted. Okay. Gracias. Muy bien. Excelente. Good job. Vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros Marcelo. Sí, la primera sería mañana. Yo voy a ir mañana a trabajar. Mañana voy a ir a trabajar. Sería I'm going to work tomorrow. I am going to work. No, la estructura no está bien. Él está poniendo I am going to work. You're working. Así le está poniendo. ¿Va? Sí, espera que acaba de caer un rayo. To working tomorrow. Tomorrow. ¿Ah? Sí. Ahí dice voy a estar yendo a trabajar mañana. Okay. Entonces sería I am going to work. Entonces, ¿cuál es el verbo tomorrow? El verbo de la oración. Ajá. ¿Cuál es el main verb?
sería el verbo principal, sería ir a trabajar, ¿verdad? Trabajar sería el main verb. Ajá, trabajar. Entonces, ¿y el working. Going cuál qué es? Sería el verbo auxiliar. Y por eso le puse I am going, o sea, el que sería going, el verbo auxiliar, to working, con el que sería el verbo, el main verb, y agregándole la ing, plus time reference, que sería tomorrow. Sí, yo creo que hay confusión ahí en cuál es el main verb, porque si el main, lo que usted quiere decir que es la acción que usted va a ejecutar es trabajar, o la acción que va a ejecutar es ir. Ah, ok, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Entonces, a todo caso sería I am go, no going, ¿verdad? No, no, porque la estructura no trabaja así. Ajá. Ahorita está cayendo los rayos. Sí, aquí también está lloviendo fuerte, no te preocupes. Pero sí, la estructura sería, por ejemplo, I am, yes. Ajá. I am, yeah. Aquí sería que la acción que voy a estar ejecutando es trabajando. Sí. Okay. Sí. I am working tomorrow. Sí. I'm working tomorrow. Eso sería que la acción, la main verb is work, y al main work le pongo el ing. Work, ing, exacto. Entonces, I am working tomorrow. Tomorrow, ok. Esto es, estaré trabajando mañana. Sí. Entonces está mal la otra. Entonces, ¿verdad? Ok. Sí, déjenme la modificar y ya se la voy a repetir, porque sí está mala la otra. Porque casi similar se las dice igual. Porque entonces, a todo caso sería, sería nosotros iremos a comer el sábado, entonces sería we are eating Saturday to eating Saturday. Sí, asegúrese que pone el main verb, main verb es la acción que se va a hacer. Es la acción. Sí. Sí. El going no tiene que estar ahí. El going, sí. No, porque si la acción es de ir, entonces sí, I am going on vacation. Oh my goodness.